Hello, everyone, the audience. We have our last but not least session, as we let you know earlier, from our platinum sponsor, Siemens Gamesa Renewable Energy. And we have the pleasure to have Carlos Riva Palacio Davila, the Senior Product Intelligence Engineer here, to take us through what should be a very interesting presentation on what SGRE has to offer. So, Carlos, the floor is yours. Thanks, Emerson. Bueno, un segundo, voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Ok. Se debe ver ahora. Ok. Thanks, Emerson. Bueno, como mencionó Emerson, mi nombre es Carlos Riva Palacio. Yo soy parte del equipo de Siemens Gamesa para Latinoamérica, excluyendo Brasil. Les voy a presentar nuestro catálogo de producto, adaptabilidad de las plataformas Siemens Gamesa a distintos tipos de emplazamiento. Vamos a partir viendo lo que es nuestro catálogo completo de productos. Debido al tiempo, no vamos a poder ver toda la gama de productos que tenemos, sino los que están enfocados para el mercado colombiano principalmente. Como se puede ver en esta tabla, en la parte de arriba podemos ver la diferenciación entre vientos bajos, medios y altos. Y en la parte vertical vemos las distintas plataformas, desde la Siemens Gamesa 2X hasta la 5X. Partiendo por la plataforma Siemens Gamesa 2X, tenemos la SG2.1114, que va desde los rangos de vientos medios a vientos bajos. Posteriormente, la plataforma SG2.2122, que está diseñada principalmente para el mercado indio, pero disponible en todo el mundo. La plataforma SG2.6114, que es principalmente para vientos medios y vientos altos. Y por último, la plataforma SG2.9129, que es principalmente para el mercado norteamericano, pero disponible en todo el mundo. Esta plataforma es principalmente para vientos medios. Pasando a la plataforma 3X, tenemos la SG3.4132, que es para vientos medios y vientos altos, y la plataforma SG3.4145, que está también diseñada para la India, pero está disponible en todo el mundo. Y ya pasando a las plataformas principales para el mercado colombiano, está la Siemens Gamesa 4X. Tenemos la SG5.0132. Esta máquina es principalmente o está diseñada naturalmente para vientos altos. Posteriormente está la SG5.0145, que es diseñada principalmente para vientos medios y vientos bajos. Y una plataforma que es de reciente lanzamiento, que es la SG4.7155, que es para vientos bajos. Pasando a la plataforma Siemens Gamesa 5X, tenemos la SG5.855, que va de los rangos de vientos medios a vientos altos, y la SG5.8170, que va de vientos bajos a vientos medios. Este es nuestro catálogo de aerogeneradores optimizado y eficiente. Son los productos que tenemos disponibles para Latinoamérica. Siguiendo adelante, tenemos, antes de pasar a ver a detalle las plataformas, quisiera explicarles un poco de qué se trata nuestra tecnología OptimaFlex, que es optimización a través de flexibilidad. La tecnología OptimaFlex ofrece una solución única y personalizada y totalmente adaptada para poder hacer nuestros productos más flexibles y adaptables a cada tipo de emplazamiento. Las turbinas pueden configurarse para adaptarse perfectamente a las condiciones de cada emplazamiento y así obtener una rentabilidad maximizada. La estrategia OptimaFlex son soluciones a la medida adaptadas a las necesidades y tiene cuatro pilares, por así llamarlos.
Uno es el incremento de AEP, la disponibilidad de potencias flexibles, que lo vamos a ver más adelante en cada plataforma, la optimización avanzada del emplazamiento, que es una colaboración conjunta con el cliente en fases iniciales de cada proyecto, para junto con herramientas avanzadas poder hacer un diseño óptimo. La optimización del costo de la torre, que es la comercialización de un amplio catálogo, bueno, un amplio portafolio de torres que posibilitan ahorros. Y la optimización de BOP. Entonces, estos son los cuatro pilares de nuestras soluciones OptimaFlex que están pues ya incluidas en todas nuestras plataformas. Ahora bien, pasando a las plataformas de Siemens Gamesa, nos vamos a enfocar principalmente en la plataforma 3X, 4X y 5X. Siemens Gamesa 3X. Esta plataforma ofrece el COI más bajo en el segmento de 3 a 3.6 megawatts. Tiene dos tipos está configurada de dos maneras. La clase 1A, que solamente cuenta con una altura de torre, que es de 84 metros, y site specific. Y la clase 2A, que cuenta con alturas de torre desde 84 hasta 165 metros, y site specific también. Es una evolución natural de la plataforma 2X, y bueno, usa Dynatails Next Generation. Tiene una máxima rentabilidad en su segmento, comparada con la SG2.6114, aumenta el 34% del área de barrido y tiene un aumento de AEP considerable, como se puede ver en la gráfica de en medio. La pala es de 64.5 metros, basada en el diseño completamente validado del modelo G132 5 megawatts. Potencia flexible de entre 3.3 y 3.75 megawatts. Y bueno, hasta el tercer trimestre de 2020 teníamos 6.8 gigawatts de pedidos en firme para esta plataforma. Y bueno, esta plataforma tiene certificado tipo desde 2017, la versión de clase 2A, y desde 2019 la clase 1A. Los aspectos tecnológicos destacados, partiendo por la nacelle y el hub, la multiplicadora, misma tecnología del segmento de 2.5 megawatts, dos etapas planetarias y más un engranaje helicoidal. Como la parte negro es en donde se encuentra ubicada la multiplicadora dentro de la nacelle. El generador mejorado en el segmento 2.5 megawatts, de inducción doblemente alimentado y 6 polos. Como se puede ver, la ubicación dentro de la nacelle es en la parte de atrás. El convertidor mejorado también del segmento 2.5 megawatts de AC, tecnología Gamesa. Transformador de tipo seco, diseño eco. Marco principal y hub mejorado también del segmento 2.5 megawatts. El sistema de pitch, grupo hidráulico y cilindro de pitch basado en el diseño del segmento 2.5 megawatts. Sistema de yaw, mismos engranajes de yaw y garras de yaw que el segmento de 2.5 megawatts. Y bueno, la cubierta para nacelle y rotor reforzada de fibra de carbono para proteger la maquinaria interna y proporcionar aislamiento acústico. Dos largas puertas en el techo para operaciones de montaje y servicio, tren de potencia y montaje del rotor. Pasando a la plataforma 4X, tenemos la SG5.0132. Clase 1A y la SG5.0145. También tenemos la SG4.7155, pero todavía no la tenemos en versión de 60 Hz. Estará
pronto disponible, pero aún no la tenemos liberada. Entonces, en la SG 5.0-132, clase 1A, tenemos solamente una altura de torre que es de 84 metros y site specific. Y en la SG 5.0-145 tenemos alturas de torre desde 90 hasta 127.5 metros. Empezando por la SG 5.0-145, evolución tecnológica para mayor eficiencia y el COI reducido, nuevo sistema de control avanzado, aumento del 21% del área de barrido comparado con la SG 3.4-132 que veíamos anteriormente, y un aumento del AEP alrededor o mayor al 30%. Esta máquina, como comentaba en el principio, también cuenta con nuestra tecnología OptimaFlex. Tiene un amplio catálogo de opciones de turbina, modularidad estructural y potencia flexible. Esta máquina tiene certificado tipo desde el segundo trimestre de 2020. Las principales características: diámetro del rotor de 145 metros, potencia nominal de 5 megawatts, que es flexible desde 4 hasta 5 megawatts, clase de viento 2B, tensión del generador 690 volts, factor de potencia 0.9, frecuencia 50 y 60 Hz, temperatura operativa estándar desde menos 20 grados hasta 45 grados centígrados, nivel de emisión de ruido de 106.3 a 109.3 dBAs. Y bueno, aquí está la estrategia de potencia flexible, que es parte de OptimaFlex, en donde tenemos el AM+1, que es 5.2 megawatts para condiciones de viento menos demandantes, y con esto se refiere también a la temperatura. Su temperatura máxima es de más 20 grados centígrados. Después el modo baseline, que es el AM0 a 5.0 megawatts para condiciones de viento 2B puras, y máxima temperatura de 25 grados centígrados. Y de ahí los application modes del menos 1 al más 7, que varían en función de la temperatura máxima desde 30 grados hasta 35 grados centígrados y con potencias flexibles desde 4.9 hasta 4.0 megawatts. Ahora, pasando a la SG 5.0-132, es una máquina, como habíamos mencionado anteriormente, para vientos clase 1. Tiene un aumento de AEP de 26.06% en velocidad de media de viento de 10 metros sobre segundo con su predecesor, la SG 3.4-132 de clase 1. Diseño con pala con amplio track record, potencia flexible, fiabilidad asegurada, amplio catálogo de opciones y solución de referencia en rentabilidad con vientos altos. El certificado tipo también se alcanzó en el segundo trimestre del 2020. Las especificaciones del producto: el diámetro del rotor, 132 metros, potencia nominal, 5.0 megawatts, potencia flexible, de 4 a 5 megawatts, clase de viento 1A, tensión del generador, 690 volts, factor de potencia, 0.9, frecuencia 50 o 60 Hz, temperatura operativa estándar desde menos 20 grados centígrados hasta 45, nivel de emisión de ruido de 103.7 a 106.2 dBAs. Y bueno, la estrategia de potencia flexible, aquí el baseline es 5.0 megawatts, a una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Después tenemos el AM-1, que es potencia nominal de 4.9 megawatts y una temperatura máxima de 30 grados centígrados.
el Application Mode AM-2, 4.8 megawatts, con una temperatura máxima de 35 grados centígrados. Y de ahí hasta el AM-7, que es 4 megawatts, con temperaturas máximas de 35 grados centígrados. El nivel de ruido es de 106.2 en dBAs en el modo baseline, y en el AM-7 llega hasta los 103.7 que mencionábamos anteriormente. Ahora, esta plataforma es un referente en eficiencia y rentabilidad. Son conceptos probados, adoptados en la turbina 3.4132. Tiene un diseño modular, transporte y montaje, generador de inducción doblemente alimentado, tecnología de AC de Siemens Gamesa probada, tecnología de infusión, fibra de vidrio reforzada con resina epoxi en las palas, solución de diseño probada y proceso de manufactura, soporte de 4 puntos con tecnología de transmisión probada de Siemens Gamesa y multiplicadora de 3 etapas. Los aspectos destacados de la torre es que el portafolio extendido de torres incluye alturas desde 79.5 hasta 165 metros en la SG 5.0-145, con las torres principales o de catálogo de 90, 102.5 y 127.5 y diámetros máximos de 4.6 metros. En el caso de la SG 5.0-132, alturas desde 79 hasta 106.5 metros y la torre de catálogo, que es la 84 metros, tiene un diámetro máximo de 4.3 metros. Como se puede ver en la imagen de la derecha, tenemos la estructura de la torre, tenemos el gran controller, el service lift, la escalera también, es una imagen en general de cómo está estructurada la torre. Pasando a la plataforma Siemens Gamesa 5X, aquí hay una imagen de cómo se ve la turbina ya montada. Es una evolución natural de nuestras plataformas anteriores. Y bueno, pasando a sus aspectos o a sus principales características, tenemos la SG 5.8-155, que tiene torres desde 90 hasta 165 metros, y la SG 5.8-170, que tiene alturas desde 100 hasta 165 metros. La SG 5.8-155 es para vientos medios y altos. La SG 5.8-170 es para vientos bajos y medios. En potencia de rotor y en rentabilidad para un LCOE más competitivo, tecnología asentada en el conocimiento y excelencia Siemens Gamesa, tiene versatilidad, adaptación en el emplazamiento, gracias a nuestra tecnología OptimaFlex, y gran valor para nuestros clientes. Ahora, las características. Partiendo por la SG 5.8-155, el diámetro de rotor es 155 metros, potencia nominal 5.8 con potencia flexible hasta 6.6 megawatts. Clase de viento, vientos medios y altos, tensión del generador 690 volts. Factor de potencia 0.9, frecuencia 50 o 60 hertz. Temperatura operativa estándar de menos 20 grados centígrados a 40 grados centígrados. En el caso de la SG 5.8-170, tenemos 5.8 megawatts de potencia nominal, potencia flexible hasta 6.2 megawatts disponible, vientos bajos y medios, subclase de viento, tensión del generador 690 volts, factor de potencia 0.9,
frecuencia 50 o 60 Hz, temperatura operativa desde menos 20 hasta 40 grados centígrados. La estrategia de Flexible Rating para la SG 5.855, su modo baseline es la M0 con potencia nominal de 6.6 megawatts, condiciones de viento 2A para 20 años y 2B para 25 años, temperatura máxima en 100 metros sobre el nivel del mar de 20 grados centígrados, y un nivel máximo de emisión de 105 dBA en su modo baseline. En el AM-1, que es 6.5 megawatts, la temperatura máxima son 23 grados centígrados. AM-2, 6.4 megawatts de potencia nominal, temperatura máxima 25 grados centígrados. AM-3, 6.3 megawatts, temperatura máxima 28 grados centígrados. AM-4, 6.2 megawatts, temperatura máxima 30 grados centígrados. AM-5, 6.1 megawatts, máxima temperatura 33 grados centígrados. Y bueno, del AM-6, que son 6.0 megawatts, al AM-8, que son 5.6, vamos desde los 35 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados como temperatura máxima. Menos 1 a menos 8 son para condiciones de viento más demandantes, mientras el AM0 es para condiciones de viento 2A o 2B, como mencionaba en el principio. Pasando a la SG 5.870, tenemos el AM0, con potencia nominal de 6.2 megawatts, condiciones de viento 3A para 20 años y 3B para 25 años, temperatura máxima 30 grados centígrados y nivel máximo de emisión 106 dBA. En el AM-1, que son 6.1 megawatts de potencia nominal, la temperatura máxima es a 33 grados centígrados. AM-2, que la potencia nominal es a 6 megawatts, la temperatura máxima son 35 grados centígrados. AM-3, 5.9 megawatts, la temperatura máxima 37 grados centígrados. AM-4, 5.8 megawatts de potencia nominal, 38 grados centígrados de temperatura máxima. AM-5, 5.7 megawatts de potencia nominal, 39 grados centígrados de máxima temperatura. AM-6, 5.6 megawatts de potencia nominal, temperatura máxima 40 grados centígrados. Todo esto con un nivel máximo de emisión de ruido en todos los modos de 106 dBA. Ok. Yendo un poco más a detalle en la plataforma, tenemos un diseño robusto de plataforma que integra componentes escalados, pabellón de fibra de vidrio reforzado para una protección óptima, sistema de pitch, concepto mejorado de plataformas probadas de Siemens Gamesa, sistema de yaw mejorado para alta retención y capacidad de orientación, la estructura de pala es ligera para obtener un nivel de carga reducido, fibra de carbono implementada en la pala. Generador de FIG, los mejores con un track record probado. El cuarto de enfriamiento atrás en la parte trasera de la nacelle. Estructura trasera de celosía para un peso estructural optimizado. Eje de alta velocidad. Acoplamiento con limitador de torque para proteger los componentes del tren de potencia. Transformador en la parte de abajo de la nacelle. Refrigerado por aceite con fiabilidad probada. Multiplicadora con dos etapas planetarias y una helicoidal para incrementar la capacidad. Las palas. Es la siguiente generación de la tecnología de pala de Siemens Gamesa.
para diseños de rotor más grandes, para conseguir peso óptimo y fuerza. Pala co-desarrollada con LM Wind Power, brindando los mejores conocimientos y conceptos integrados para un diseño de pala. Diseño aerodinámico, combinación de perfiles aerodinámicos en el diseño de pala para un óptimo balance de AEP. Familia de perfiles aerodinámicos de alta eficiencia, implementadas en ambas turbinas, en la SG5.855 y en la SG5.870. Riesgos de diseño aerodinámico eliminados. Dyno Shells y Vortex Generators implementados en la raíz de la pala para mejorar el desempeño aerodinámico. Dyno Tails Next Generation en el borde de salida de las palas. Permiten mantener las emisiones de ruido a un valor bajo mientras se opera el rotor a una velocidad más rápida. El material, resina de epoxi reforzada con fibra de vidrio y carbono para reducir el peso y cargas del rotor. Y como se puede ver aquí, tenemos una imagen de cómo se ve la pala. El eje principal. Tecnología de 4 puntos de soporte probada de Siemens Gamesa para una transferencia de torque óptima, multiplicadora de 3 etapas, carcasa de rodamiento integrada optimizando la transmisión de cargas con 2 rodamientos de rodillo cónico, conexión del eje del rotor optimizada para reducir el tiempo de instalación de la grúa, conexión atornillada entre la multiplicadora y el eje principal. Y como se puede ver acá, vemos el main shaft a detalle. El rotor shaft, el bearing house, main bearings, la conexión entre el gearbox y el shaft, el gearbox un poco más atrás, el rotor lock system, el freno y el high speed, el acoplamiento de alta velocidad. Sistema eléctrico y de enfriamiento. Tenemos un generador de FIG y convertidor parcial. Arquitectura eléctrica que minimiza las pérdidas eléctricas mientras cumple los códigos de red más exigentes. El transformador es refrigerado con aceite y colocado al lado de la torre, o bueno, en la parte de en la parte de al lado, para minimizar vibraciones y refuerzos estructurales en la parte trasera de la nacelle. Cuarto de refrigeración ubicado en la parte trasera. Las partes internas del generador y la nacelle son enfriadas con aire. Y bueno, pues aquí tenemos el transformador, como ya habíamos mencionado, en la parte de abajo. El generador, la salida de aire del generador en la parte trasera y el cuarto de enfriamiento que está pues en la parte trasera también. Dimensiones de la turbina y transporte. Cabe destacar que esta turbina ya tiene un diseño modular, entonces se pueden armar varias configuraciones para un óptimo transporte. Una de ellas es transportarla en 3 módulos con un peso máximo de 96 toneladas, en donde se coloca hub más nacelle housing and transformador más tren de potencia. Así se hace el split, como se puede ver en la primera imagen. En la segunda imagen vemos 4 módulos con un peso máximo de 81 toneladas. Es el hub más la carcasa de la nacelle más el tren de potencia más el transformador. Y en la última imagen vemos 6 módulos con un peso máximo de 64 toneladas, que es el hub más la carcasa de la nacelle, más el eje de baja velocidad, más el generador, más el gearbox, más el transformador. Prácticamente se transporta todo por separado. Flexibilidad mediante modularidad en nacelle y hub para permitir la óptima distribución de peso y en consecuencia la utilización de medios de transporte más económicos y ampliamente disponibles. La altura de transporte de la nacelle se establece a 3.5 metros para permitir el transporte en tren y evadir obstáculos en la ruta de túneles o señales. Ancho máximo de la pala de 4.5 metros, dimensionada para no exceder los límites de transporte onshore.
En la parte de servicios, diseño para mantenibilidad, Siemens Gamesa 5.x incorpora las mejores prácticas de Siemens Gamesa para la confiabilidad del diseño para maximizar la disponibilidad de la turbina, plataforma diseñada para permitir el mantenimiento sin grúa de las principales operaciones correctivas, operación remota y diagnóstico, gestión de activos mejorada a través de un mejor procesamiento de datos y capacidades digitales, lo más moderno en mantenimiento predictivo basado en diagnóstico de vibraciones, Turbine Condition Monitoring, TCM, con una mejor tasa de aciertos de detección de fallas e identificación temprana de defectos potenciales en comparación con los sistemas CMS anteriores, mantenimiento basado en modelos, diagnósticos remotos habilitados incluidos acceso a datos de alta resolución, datos en línea y conjunto de niveladores de control remoto para resolución de problemas eficiente, HSE y ergonomía técnica son piedras angulares en el diseño de la plataforma 5X y ciberseguridad por diseño. Estos son los aspectos principales de la parte de service de esta plataforma. Y bueno, otras opciones de producto, tenemos un amplio portafolio de opciones para abordar los requerimientos específicos de cada proyecto, mientras se habilita una configuración de turbina estándar para el mínimo LCOE posible. Lista de opciones de turbina, configuraciones ambientales, configuración de baja temperatura, extiende el rango de operación a baja temperatura, que bueno, eso en Latinoamérica no es muy usual o no se necesita. Configuración de alta temperatura, extiende el rango de operación de alta temperatura, eso sí es muy, muy usual en proyectos en Latinoamérica. Configuración antipolvo, protección mejorada para ambientes con demasiado polvo. Y configuración para alta corrosión. Protección contra corrosión mejorada para emplazamientos onshore y nearshore. Soluciones de control, Adaptive Control Strategy. Maximiza la producción de energía en emplazamientos complejos. Y soluciones de clima frío, que es el Operation with Ice, que bueno, en Latinoamérica no se utiliza mucho. Y tenemos otra gama de opciones adicionales para cubrir la amplia variedad de condiciones de mercado o se pueden mezclar, por ejemplo, en proyectos en Latinoamérica se puede mezclar la configuración de alta temperatura con la configuración para alta corrosión, que bueno, pues hay sitios donde aparte de tener alta temperatura tenemos alta corrosión. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Voy a pasar a la parte de preguntas, a ver si hay alguna pregunta. Hay algunas preguntas, Carlos, que puedes ver aquí en el chat, comenzando con Gabriel Goncalves, si puedes ver. Sí. Carlos, con escobillas de carbón. Ok. La verdad es que no es un... Estos son congeneradores de FIG con escobillas. Me parece que no. Tendríamos que investigarlo más a detalle. Seguramente mañana vamos a tener una sesión de tecnología donde seguro podrán abordar los detalles específicos y las condiciones de los generadores de las turbinas. Ahora, pasando a la siguiente pregunta. ¿Cómo, Carlos, resuelves la logística del transporte de estas máquinas en emplazamientos de terreno complejos, torres y palas? Esa es una buena pregunta. Tenemos la parte de la modularidad de las turbinas, que es una parte importante, como mencionábamos al final de la presentación. Otra parte importante es también contar con componentes grandes de manera segmentada. Con esto me refiero a las palas y las torres. Es una manera de
desde la parte de producto, solucionar el tema de la logística y transporte. Ok, la que sigue es... ¿cuáles son los más recomendados para el departamento de La Guajira? Realmente depende de las condiciones del emplazamiento. No todos los emplazamientos son iguales. La plataforma 5X podría entrar, también la 4X, dependiendo de qué condiciones. Independientemente de la velocidad del viento, también influye mucho la turbulencia, entre otras cosas. Pero seguramente será o plataformas 4X o 5X. Bueno, me parece que son todas las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. No, puede ser que no por ahora. Thank you very much, Carlos. And there'll be more chances to not only review the presentation, but also engage with Carlos and other representatives from SGRE if you have any more questions or follow-ups that come to mind following the presentation. But this does bring us to the end of today. And I just want to thank everyone once again for attending the exciting first day of Columbia Wind Power Virtual 2020. And as a reminder, all presentations and recordings of the sessions, including this one, will be available shortly on the Columbia Wind Power website, and you'll receive an email when they are ready. You can continue to visit the virtual expo and use the networking functions as you wish. And otherwise, we will see you tomorrow at 8:30 a.m. Columbia time for day two. And gracias otra vez, Carlos, por la presentación. Thank you. Bye, everyone.